gente, ¿no? También se entiende. Sí, totalmente. El respeto total a la gente siempre. Siempre, siempre respeto a la gente. ¿Qué es lo que te hicieron conocer? ¿Qué es lo que te decían? Tal vez. Normal, a su molestia, es normal. Ellos no son tontos, ellos ven lo que pasa en el club y todo, y bueno. Sienten cosas hoy en día, pero. Nada, yo siempre el respeto, siempre que se vengan a hablar con respeto, lo voy a escuchar y me voy a quedar. Si me toca quedar hablando 2 horas, me voy a quedar. Siempre con respeto, obvio. ¿Cuál es tu análisis del partido? ¿Merecían algo más, Santi? No merecíamos algo más. Pero bueno, también. No, tampoco. ¿Que a vos te parece que Aurora hizo algo? No, te pregunto. No, tampoco vengamos a decir que Aurora jugó un partidazo. Fue un partido chato, que era un 0-0, que se notaba, y con poca llegada a los dos equipos. Pero bueno, quedan 9 puntos. Y hasta que no se termine esto, hay que seguir metiendo y poner la cara y tratar de acomodarlo. Es poco el tiempo que tenemos, pero bueno, todavía se puede. No hay excusas. Las excusas son para los cobardes y bueno, nosotros tenemos que meterle todo lo que tengamos hasta el último momento. La situación es complicada. ¿Cómo analizas este momento? Porque no es la primera vez que sales molesto, ¿no? Por lo que hicieron en el campo de juego, ¿no? Y señalando que por ahí no están jugando bien. Incluso una vez dijiste que era un desastre el partido. ¿Por qué les está costando este campeonato, Santi? No sé, no es nada contra ningún compañero, jamás lo haría, porque yo soy el primer responsable de lo que pasa. Soy uno de los capitanes y me hago cargo. Por más que me puteen, que me digan lo que sean, que no me da la altura para ser el capitán del equipo, porque obviamente me toca estar en un mal momento y no me molesta. La cara la voy a seguir poniendo. Mi vida y mi carrera es más profunda que un momento. Pero no me refiero, cuando me refiero a un equipo, a un equipo que entra en 11 a la cancha y que es un desastre. Hay cosas muy profundas acá. Están pasando cosas muy profundas y a veces es muy delicado hablar y es muy difícil para nosotros. Porque somos jugadores de fútbol y queremos dedicarnos a jugar. Y a veces querés olvidarte de todo y simplemente querés entrar a esa cancha y sacarte, perdón la palabra, y sacarte la mierda. Sacarte todo de lo que tenés y llegar a tu casa, dar un abrazo a tu esposa, dar un beso a tu hijo, a tu hija y llevarles una alegría. Y duele mucho no poder estar, venir un mes y medio y no tener una alegría. Duele de verdad, pero bueno. Lo vamos a seguir metiendo. No, estoy muy dolido, Santi. Duele, pero vamos a seguir. Gracias, permiso. Se nota con el sentimiento. Ahí está Santi Echeverría, la textual, lo que decía. Se va prácticamente quebrado.